Buenas tardes, amigos. Vamos a mostrar hoy un programa especialísimo armado en la persona de Walter Luis, a su modo, a su estilo, porque queremos hablar con él como protagonista de un premio importante que se otorga en Salta, el premio Martín Miguel de Güemes, una distinción que ya ha trascendido a las fronteras de Salta, una distinción que honra el trabajo de muchísima gente. Por eso quisimos, junto a Walter Luis, que este programa llegue hasta ustedes para que tengan plena conciencia de este premio, de este sistema de premiación que distingue a las personas, que honra la historia de la gente. Por eso te saludamos, Walter. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Pero muy bien, contento. Gracias por la visita. Juntos podamos realizar esto. Exacto, exacto. Hola, Salta. Hola, señores televidentes. Gracias, gracias por esperarnos. Bien, Sebastián, acá estamos para hacer algo importante en lo que se refiere el galardón Martín Miguel de Güemes. Comencemos por el principio. Bien. Quiero que le cuentes a la gente cuándo nació, cómo surgió, quién manejó la idea embrionaria para producir Bien. Este premio. Sí, la verdad. Esto nace allá por el año 1995. Un grupo de personas, un grupo de gente especializada, habíamos decidido entregar el busto oficial, digamos, a una persona. Bien. En el 95 decidimos entregarle a la señora Mirta Legrand, como ejemplo de mujer, nuestro primer busto simbólico no podía estar en mejores manos que el de la señora Mirta, que tanto hizo por la gente de Salta. Una mujer tan federal, ¿no? Que anda con sus cámaras por todo el país. Es cierto, una mujer que ha hecho tanto por la gente de Salta, ¿no? Vos habrás visto continuamente, los salteños siempre se destacan en el programa de nuestra señora, de esta señora. Bueno, qué bonito modo de comenzar, ¿no? Sí, es cierto, sí, una es cierto. Una distinción de alto nivel con una mujer nacional. Sí, es cierto. Está en la consideración de todo el pueblo. Y desde allí comenzamos a entregar a hombres y mujeres de bien, a nivel nacional, a nivel internacional, este galardón. Hoy vamos a ver algunas imágenes históricas, sí, de todo. Yo te diría que podríamos ir a ver algo, nos vamos adelantando algo. Señores televidentes, vamos a tener en el transcurso de esta hora una serie de proyecciones de espectáculos anteriores que se hicieron, porque estas presentaciones tienen un fin, que ya se lo vamos a ir descubriendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Y le vamos contando además a la gente quiénes fueron algunos de los galardonados. Exacto, históricos. Exacto, quería acotar antes de que comencemos con las puestas en escena. El galardón Martín Miguel de Güemes se divide en dos partes. Sí, señor. El galardón Martín Miguel de Güemes, premio al honor, y el galardón Martín Miguel de Güemes, premio al honor y a la ética. Pero eso lo vamos a contar después de ver nuestro primer cuadro. Pero ¿sí? Muy bien. Vamos a las imágenes.